¿Sabías que algunos de los árboles más hermosos pueden ser también los más peligrosos? ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro nuevo video donde vamos a explorar los árboles que nunca deberías tocar. Desde la mortal manzanilla de la muerte hasta el engañoso roble venenoso. Estos árboles son auténticas maravillas de la naturaleza, pero con un lado oscuro que podría sorprenderte. En este video, no solo te revelaremos cuáles son estos árboles y dónde se encuentran, sino también las increíbles razones por las cuales son tan peligrosos. Te aseguramos que después de ver este video, mirarás los árboles de una manera totalmente diferente. Así que quédate con nosotros, descubre estos fascinantes pero mortales gigantes de la naturaleza. Y recuerda darle me gusta y suscribirte para no perderte videos sorprendentes como este. ¿Estás listo para adentrarte en el bosque de los árboles más peligrosos del mundo? ¡Comencemos! Número 5. El manzanillo, también conocido como manchinel o el árbol de la muerte. Es reconocido como uno de los árboles más peligrosos y tóxicos del mundo. Se encuentra principalmente en zonas costeras de América Central, el Caribe, incluyendo Bahamas, el sur de Florida y algunas partes de América del Sur. Este árbol de tamaño medio puede alcanzar hasta 15 metros de altura y se caracteriza por sus hojas verdes brillantes. Llama la atención por sus pequeñas frutas verdes que se asemejan a manzanas, pero no se dejen engañar por su apariencia inofensiva. Estas frutas son extremadamente tóxicas y su ingesta puede ser fatal. Pero la toxicidad del manchinel no se limita solo a su fruta. Toda la planta es venenosa. Su savia lechosa contiene una variedad de toxinas, incluyendo formol y otras sustancias irritantes. El simple contacto con su savia puede causar graves quemaduras en la piel y su humo puede irritar los ojos y los pulmones. Incluso, refugiarse bajo su copa durante una lluvia puede ser peligroso, ya que la savia se mezcla con el agua de lluvia, causando quemaduras en la piel. Debido a estos peligros, el manzanillo es a menudo marcado con señales de advertencia en las playas y parques donde crece. Es un recordatorio sorprendente de cómo la naturaleza puede ser engañosamente hermosa, pero peligrosamente tóxica. Número 4. El roble venenoso, conocido científicamente como tóxico dendrón, Diversilobun. Es una planta que puede adoptar la forma de un arbusto grande o incluso un árbol pequeño, predominantemente encontrado en la costa oeste de los Estados Unidos. Este vegetal es famoso por su potencial para causar reacciones alérgicas severas en la piel. El roble venenoso se caracteriza por sus hojas verdes que suelen presentar 3 o 5 lóbulos con bordes ligeramente dentados y que cambian a tonos rojizos o amarillentos en el otoño. Es importante saber que la apariencia de sus hojas puede variar considerablemente, lo que a veces hace difícil su identificación. La principal razón por la que el roble venenoso es tan peligroso es debido a la presencia de urushiol, un aceite irritante presente en todas las partes de la planta, incluyendo hojas, tallos y raíces. Incluso una pequeña cantidad de urushiol puede causar una reacción alérgica en la mayoría de las personas, resultando en una erupción cutánea que puede ser extremadamente picante y en casos severos requerir atención médica. El contacto con el roble venenoso no siempre es directo. También puede ocurrir a través del contacto con objetos o animales que han tocado la planta. La erupción puede aparecer horas o días después del contacto inicial y puede durar varias semanas. Dado su potencial para causar malestar significativo, es aconsejable aprender a identificar el roble venenoso y tomar precauciones al caminar o hacer actividades al aire libre en áreas donde esta planta es común. En zonas de bosques, senderos y parques donde se encuentra el roble venenoso, a menudo se colocan señales de advertencia para informar a los visitantes sobre su presencia. Número 3. El Euphorbia tirucali, comúnmente conocido como árbol tapiz, es una planta fascinante pero peligrosa, originaria de África. Aunque ahora se encuentra en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo, este árbol es reconocido por su apariencia distintiva con ramas delgadas y cilíndricas que se asemejan a tapices o varas verdes. La razón principal por la que el árbol tapiz es considerado peligroso es debido a su savia lechosa. Esta savia contiene una mezcla de compuestos químicos que pueden ser altamente irritantes para la piel y los ojos. El contacto con la savia puede causar enrojecimiento, hinchazón, ampollas y dolor intenso. Además, si la savia entra en contacto con los ojos, puede provocar irritación severa e incluso daño temporal o permanente a la vista.
Además de los riesgos para la salud humana, el árbol tapiz también puede ser perjudicial para los animales y se deben tomar precauciones para evitar que mascotas o ganado entren en contacto con él. A pesar de sus peligros, el Euphorbia tirucali tiene usos en la medicina tradicional y en algunos contextos ornamentales debido a su estructura única y llamativa. Sin embargo, su manejo requiere cuidado y conocimiento sobre los riesgos asociados. Es importante que las personas que tienen este árbol en sus jardines o quienes se encuentren con él en parques o áreas naturales estén informados sobre los riesgos que implican y tomen las medidas adecuadas para evitar el contacto directo con la savia. En entornos donde el árbol tapiz es común, la educación y la señalización adecuada pueden ser herramientas cruciales para prevenir accidentes y lesiones. Número 2. El sumac venenoso. El sumac venenoso, cuyo nombre científico es Toxicodendron vernis, es una planta nativa del este de Estados Unidos que es conocida por su capacidad para causar reacciones alérgicas severas en la piel. A pesar de su nombre, no es un verdadero sumac, sino que está relacionado con la hiedra venenosa y el roble venenoso. Este árbol, que puede crecer como un arbusto grande o como un pequeño árbol, alcanza alturas de hasta 9 metros. Se caracteriza por tener hojas compuestas por 7 a 13 foliolos, cada uno con bordes suavemente dentados. En otoño, sus hojas se toman de un color rojo brillante, lo que lo hace atractivo, pero no menos peligroso. La razón principal por la que el sumac venenoso es tan temido es la presencia de urushiol, un aceite irritante que se encuentra en todas las partes de la planta, incluyendo hojas, tallos, flores y frutos. El contacto con urushiol, incluso en cantidades mínimas, puede provocar una reacción alérgica en la piel, conocida como dermatitis de contacto. Esta reacción se manifiesta con picazón, enrojecimiento, hinchazón y, en casos severos, ampollas. Al igual que con otras plantas que contiene urushiol, la reacción al sumac venenoso puede variar de leve a grave y no todas las personas son igualmente sensibles a esta sustancia. Además, el urushiol puede permanecer activo en ropa, herramientas o pelo de mascotas durante largo tiempo, lo que significa que se puede producir una reacción incluso sin un contacto directo con la planta. Dado su potencial para causar reacciones cutáneas graves, es importante aprender a identificar el sumac venenoso y tomar precauciones adecuadas al estar en áreas donde esta planta es común, como bosques húmedos, orillas de río, lagos y en zonas húmedas sombreadas. En áreas donde esta planta es prevalente, a menudo se colocan señales de advertencia para informar a las personas sobre su presencia y los riesgos asociados. Número 1. El Gimpy Gimpy, conocido científicamente como Dendrocnide moroides. Es un árbol notorio por ser uno de los más peligrosos y dolorosos al tacto. Esta planta se encuentra principalmente en las selvas lluviosas del noroeste de Australia y ha ganado fama debido a la intensa y prolongada sensación de dolor que provoca al contacto. El Gimpy Gimpy es relativamente pequeño para un árbol, alcanzando generalmente entre 1 y 2 metros de altura. Se distingue por sus grandes hojas de color verde oscuro, que pueden tener hasta 22 centímetros de largo y están cubiertas por unos pelos finos. A primera vista, puede parecer inofensivo o incluso atractivo, pero la realidad es muy diferente. La peligrosidad del Gimpy Gimpy reside en estos pelos finos, que son en realidad aguijones microscópicos. Estos aguijones están cargados con una potente neurotoxina. Cuando una persona toca las hojas, los aguijones se desprenden fácilmente y penetran la piel, inyectando la toxina. Esta toxina causa un dolor inmediato y agudo que se ha descrito como una mezcla de quemadura y descarga eléctrica. El dolor puede durar días o incluso meses, y en algunos casos, las áreas afectadas pueden permanecer sensibles durante años. El simple hecho de estar cerca de un Gimpy Gimpy puede ser peligroso, ya que los pelos desprendidos pueden ser transportados por el viento. No hay un antídoto conocido para la toxina del Gimpy Gimpy, por lo que el tratamiento se centra en tratar de retirar los pelos de la piel y manejar el dolor. Debido a su extrema toxicidad, el Gimpy Gimpy es un árbol que se debe evitar a toda costa en la naturaleza.
Su presencia en áreas de selva tropical de Australia es una razón más para que los excursionistas y turistas se mantengan en caminos establecidos y sigan las recomendaciones de seguridad en estos entornos. Y ahí lo tienen, una mirada a algunos árboles más peligrosos del mundo. Recuerda, la naturaleza es asombrosa, pero también debemos respetarla y proceder con precaución. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para más contenido interesante. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos si conoces otros árboles peligrosos. Hasta la próxima y mantente seguro explorando el mundo natural.